Gratitud. Eso es lo que hay en nuestros corazones al orar por tu vida, Christopher. Por tu vida. Tenemos extrema gratitud porque entendemos los planes del Eterno para ti. Entendemos que la vida tuya, en tu vida, hay un grande propósito. Las circunstancias que estás viviendo son temporales. Estas circunstancias por las que has estado atravesando son completamente temporales. Pero las bendiciones del Señor para ti son eternas, grandes, ilimitadas. Amén. Son ilimitadas. Aleluya. Fuiste creado, Christopher, en el vientre de tu madre para experimentar, vivir la gloria del Señor en tu vida. En tu vida. Estamos orando para que el poder del Espíritu Santo provoque en ti una sobrenatural liberación, transformación. La palabra dice que Yahweh, nuestro Elohim, hace en tu vida nuevas todas las cosas. Christopher, la palabra dice que el Eterno hace en tu vida nuevas todas las cosas. Todos los amigos, hermanos y hermanas en la fe de nuestro Mesías Yeshua te envían saludos. Todos. No te conocen, tú no los conoces, pero todos te aman, te amamos. Christopher, te amamos. Eres un joven con dones, con talentos, con un llamado, con una asignación, con un grande propósito. Bendecido. Tu corazón, tu vida, tu salud, bendecida.